Volvemos a Dolores. La información sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, una nueva audiencia y datos exclusivos de la mano de Leo Godoy. Leo. Bien, Ramón. Bueno, les contábamos esta denuncia que hizo Pablo Zapata, el joven que fue golpeado y que se terminó quebrando porque lo golpeó Lucas Pertossi junto con un grupo que hablan del modo de manejarse violento sí. de estos jóvenes allí en su ciudad, en Zárate. Bueno, ahora lo que les vamos a mostrar de manera exclusiva es esa denuncia, la denuncia que se hizo aquel día, ¿sí? Sobre el robo de la moto, pero que también habla de los golpes que recibió y cómo terminó quebrado en su pierna este joven, ¿sí? Mientras era golpeado y perseguido por Lucas Pertossi, que le gritaba, te ¿ahí? Voy a matar, te voy a robar la moto. Leo, perfecto, el documento, ahí lo estamos viendo en la imagen, ahora lo vamos a poner de nuevo. Lo que estamos viendo en la imagen entonces es la moto. Vamos al relato otra vez de lo que dijo el testigo. Esa moto, esa denuncia, ¿por qué? En Zárate. Claro, ¿por qué? Porque lo golpean primero en un grupo lo golpea y a los 5 días se lo encuentra. En ese grupo estaba las 2 veces Lucas Pertossi. En la segunda vez lo golpea, empieza a bajar por una escalera. Este joven termina con una quebradura, ¿sí? De platillo tibial, así se llama la herida que terminó este joven y que era perseguido por Lucas Pertossi y le gritaba, te voy a matar, te voy a robar la moto. Cuando llega al lugar donde estaba su moto estacionada, esa moto no estaba. Pero ¿cuál es la sorpresa, Cata, Ramón, sí. acerca de esto, Carlos? Es que cuando abren, dentro del marco de esta causa, el teléfono celular de Lucas Pertossi, que era el que registraba siempre todo lo que hacían, ¿con qué se encuentran? Con las fotos de esta moto que le había sido robada a este joven. Ahora, te pregunto, Leo, digamos, la verdad que estos documentos hacen a la historia y al perfil de estos 8 jóvenes, Exacto. en este caso de Pertossi, pero ¿había otros involucrados en esa situación de modus operandi que describió Zapata o solo identifica a Pertossi? Él, golpeándolo y como parte del grupo que lo sí. golpeaba, solamente identifica a Lucas Pertossi. Él dice, yo a Sinali lo conocía, estaba ahí, pero no participó del momento en que me pegaban. Y después no nombra a ninguno más. El que ubica ahí en ese grupo es a ellos y después digo que hablaba con cierto temor porque le pidieron que si se animaba a decir qué pensaba él con respecto al grupo. Dijo, yo prefiero no juzgarlo, yo prefiero no decir nada. Pero sí contó que eso, que se enfrentó. Esto habla de un grupo que en la salida de boliche de algún modo lo agredió para esperar una respuesta y terminó golpeándolo. Y después se lo vuelve a encontrar y se da esta situación donde Lucas le vuelve a pegar, Lucas Pertossi, y después finalmente le roban la moto y esa moto aparece en el teléfono de celular de él. Cuando abren en el marco de esta causa, aparece esa imagen. Es tremendo porque cada prueba que aparece, cada avance, muestra un perfil realmente de una historia de violencia y ahora también de delincuencia, como lo estás mostrando con estos documentos que traes aquí por Noticias. Leo, impecable tu trabajo. Ya volvemos con vos a Dolores. Dale, con más información de esta cobertura del juicio a los rugbyers.